Mira, la OPS lo que tiene es un marco de acción que acordó con todos los países y a partir de ese marco de acción el esquema de colaboraciones, primero se hace un análisis de madurez de los sistemas de información en el país, se define en qué nivel está el país, a partir de ese nivel se hace una hoja de ruta que le permite al país hacer inversiones y acciones para pasar de un nivel al otro. Y el rol de la OPS es apoyar al país a hacer esa hoja de ruta, formular proyectos por si el país necesita de socios externos, sobre todo para financiamiento, y después acompañar la implementación de ese proyecto. Eso es la sigla, IS4H viene la sigla en inglés, que es Information Systems for Health. El motivo de llamarse Information System for Health y no Health Information System viene porque la mayoría hoy de los datos que se utilizan en beneficio del sector salud no están bajo la autoridad administrativa de los ministerios de salud. Caso concreto, base de datos de mortalidad que se utilizan en el sector salud en general están bajo la supervisión de los Institutos Nacionales de Estadística y Censo. Otros datos provienen del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura. Entonces, el concepto de sistema de información para la salud es porque se utilizan datos provenientes de sectores que no necesariamente son de salud. Es difícil generalizar porque tenés países muy avanzados. América es la región más inequitativa del mundo. Pero hay un desafío que es común, que son los mecanismos de gobernanza y todas las bases fundacionales. Los países en general, y sigue pasando, comienzan en una inversión sobre software o infraestructura tecnológica, es decir, comprar computadoras, comprar software, y después perciben que no tienen las legislaciones actualizadas, normativas, identificación de estándares. Entonces, el desafío principal es hoy que todo el mundo entienda que hay que partir sobre las bases fundacionales para después poder hacer inversiones en tecnologías e infraestructura tecnológica.